¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Y estamos estudiando las catequesis de la escatología, del cielo, de cómo experimentaremos el cuerpo y nuestra sexualidad cuando lleguemos a la vida eterna. Realmente está interesante, no te lo pierdas. Pero si es la primera vez que nos sintonizas, yo te invito a que también puedas descubrir que estas catequesis van desde la 1 hasta cuando lleguemos a la 135, así que siéntete libre de llevar tu paso y de descubrir poco a poquito esta belleza que son las catequesis del amor humano de San Juan Pablo II. Pues sin más, te invito a que te unas a nosotros en esta catequesis que es la 67 y nos va a hablar de la resurrección y cómo realizará perfectamente a la persona, algo que tú y yo buscamos. Así que vamos a escuchar cómo será esta plenitud que anhelamos y que muchas veces no podemos encontrar en esta tierra. Empecemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ilumina nuestra mente, calienta nuestros corazones. Quédate con nosotros, enséñanos estas verdades tan hermosas. Enséñanos a entender que fuimos creados para la eternidad, que somos inmortales, que hay una felicidad enorme que nos espera, que quieres pasar toda la vida con nosotros y ayúdanos a ubicarnos, a entender que estamos de paso y que un día nos esperará una felicidad que colme plenamente todos nuestros deseos y anhelos, porque la felicidad más plena eres tú. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar a leer. Esta audiencia la dio el Papa el 9 de diciembre de 1981. Obviamente estamos dentro de una teología especulativa, porque nadie ha ido al cielo para regresar y decirnos esto es exactamente lo que va a suceder. Pero Juan Pablo II es exactamente lo que hace. Vamos a especular, vamos a partir de la palabra de Dios y tratar de imaginar qué es lo que nos espera por ciertos pasajes del Evangelio en concreto que nos pueden dar ciertas pistas. Entonces empieza con estos versículos que dicen, en la resurrección no tomarán ni mujer ni marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Son iguales a los ángeles y siendo hijos de la resurrección, son hijos de Dios. El primero lo dice en Mateo y Marcos y el segundo en Lucas. Bien, continuamos en el 1. Procuramos comprender esas palabras de Cristo respecto a la futura resurrección para sacar de ellas una conclusión sobre la espiritualización del hombre, diferente de la vida terrena. Podría hablarse aquí incluso de un perfecto sistema de fuerzas en las relaciones recíprocas entre lo que en el hombre espiritual y lo que es corpóreo. El hombre histórico, después del pecado original, experimenta una múltiple imperfección de este sistema de fuerzas que se manifiestan en las palabras tan conocidas de San Pablo. Advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente. En la cápsula pasada les di como una introducción ya a algo que sucederá en nuestro cuerpo al llegar, que se llama la espiritualización. Y aquí el Papa va a profundizar un poquito más y dice, bueno, está claro que en nosotros, en nuestras relaciones y en lo que sucede en nuestro interior, hay como un sistema de fuerzas, ¿no? Y hay algo que te lleva a amar, hay algo que te lleva a odiar, hay algo que te lleva a darte, hay algo que te lleva a ser egoísta, hay algo que te lleva a buscar la paz, hay algo que te lleva a pelearte con el vecino todo el tiempo, con tus hermanos. Pero, dice, cuando lleguemos, esta historia termina, ¿no? No tendremos ya esta división entre lo que te dice el espíritu que es mejor y lo que a veces nuestro cuerpo nos jala, a lo menos imperfecto muchas veces. Entonces va a ser increíble que las fuerzas estén totalmente integradas y que lo que diga el espíritu, obviamente porque hay una perfección mayor, el cuerpo lo seguirá, pero absolutamente. Entonces creo que es increíble pensar que esta persona fracturada que somos tú y yo y que en esta historia pues batallamos continuamente todos los días, llegará un día ese momento donde la batalla termina, donde estaremos libres, ¿no?, del peso de la cruz, libres del peso del pecado, de la tentación, de la culpa, de tantas cosas cuando no actuamos bien. Ya, no habrá eso, porque estaremos totalmente unidos en lo que somos, como esta unidad sustancial, cuerpo y alma. Todos los deseos del espíritu serán los deseos del cuerpo de una manera espontánea, ¿no?, sin esfuerzo. Y más abajo,
termina diciendo, el hombre escatológico estará libre de esta oposición. En la resurrección del cuerpo volverá la perfecta unidad y armonía. La espiritualización no solo significa que el espíritu dominará el cuerpo, sino también que éste, diría yo, impregnará plenamente el cuerpo y que las fuerzas del espíritu impregnarán las energías del cuerpo. Y qué increíble, ¿no? Pensar, como ya hemos explicado, que el espíritu impregnará cada célula de nuestro cuerpo. Pasemos ahora al número 2. En la vida terrena, el dominio del espíritu sobre el cuerpo y la simultánea subordinación del cuerpo al espíritu puede, como fruto de un perseverante trabajo sobre sí mismo, expresar una personalidad espiritualmente madura. ¿De qué estamos hablando? Como que el Papa también puntualiza, no hay que esperar a que lleguemos al cielo para que esto suceda, ¿no? Desde hoy hay gente espiritualmente madura que yo la llamaría los santos, los que se forjan en esta tierra, y hay gente impresionantemente madura en este campo que dices, wow, qué manera de dejar que lo más noble en ti siempre venza, esas personas que siempre están apoyándote, esas personas que las encuentras y siempre hay como una sonrisa, una paz de fondo en su manera de ser, una coherencia de vida que uno admira y dices, esos son los santos, ¿no? Están forjándose y están dejando que gane toda esta parte espiritual dentro de nosotros mismos. Obviamente con mucho esfuerzo, ¿no? Uno puede ver el fruto y decir, ¡ay, qué fácil! Ahí se le da, es que ella es súper buena gente siempre. No, hay fuerzas que están en contraposición, pero están siempre luchando, no dejan de luchar, ¿no? Siguen batallando, porque la concupiscencia es la misma para esa persona que admiras y que hemos descrito, y tú y yo, ¿no? La espiritualización a la que aluden los evangelios sinópticos en los textos analizados se encuentra ya fuera de tal posibilidad, es decir, ya no habrá esta oposición. Es por tanto una espiritualización perfecta en la que está completamente eliminada la posibilidad de que haya otra ley que lucha contra la ley de la mente. No significa, sin embargo, una desencarnación alguna del cuerpo ni en consecuencia una deshumanización del hombre. Más bien, al contrario, significa una perfecta realización, ¿no? Eso será el cielo. Alma y cuerpo perfectamente unidos. No es a pesar del cuerpo que nos haremos santos y que gozaremos del cielo, sino con y precisamente desde este cuerpo impregnado totalmente por las fuerzas del espíritu que gozaremos y que llegaremos a esta santidad, ¿no? Y esta perfecta armonía que nos promete el Señor. Una plena realización de la persona donde se vivirá lo que fue el plan original de Dios, ¿no? Lo que veíamos en el nombre originario, esa armonía, ese no tener la batalla, ese poder siempre hacer lo que le agrada a Dios, eso será lo que viviremos en el cielo. Y continúa diciendo, en efecto, en el ser compuesto, o ese que tú eres, ¿no? Compuesto de alma y cuerpo, en una unidad sustancial que ya hemos dicho bastante, pero es una unidad psicosomática, la perfección no puede consistir en una oposición recíproca del espíritu y del cuerpo, sino en una profunda armonía entre ellos, salvaguardando el primado del espíritu, ¿no? Y aquí en la tierra tenemos mucha confusión porque la primacía muchas veces la lleva el cuerpo, ¿no? ¿Cuántas horas hay de gimnasia contra cuántas horas tenemos de oración o de simplemente cultivar la vida espiritual o de conectarnos con el Señor en nuestros pensamientos, deseos, acciones? Y aquí hay una jerarquía, obviamente, ¿no? Dios como fuente de todo bien, Dios que es la verdad absoluta, el amor, y luego el espíritu, que de alguna manera sigue en esta jerarquía, ¿no? Dios, luego el espíritu y luego el cuerpo, pero todo en una misma línea que apunta, ¿verdad?, a lo mismo. No hay división, no hay guerra, no hay contraposición, sino una unidad, pero obviamente la supremacía la llevará el espíritu, que es lo más bello y noble de nosotros. Pero bueno, esto se realiza de alguna manera, ya se describe al final de este número. Creo que esta espontaneidad con la que se vivirá esta armonía me recuerda a la espontaneidad con la que, por ejemplo, alguien que baila una cumbia o banda o ballet, ¿no? Yo los veo y digo, qué increíble, o sea, hasta parece que es un natural. Y si yo trato de subirme al estrado y empezar a imitar los pasos, realmente te morirías de la risa porque soy medio torpe en los movimientos. Y no he practicado, ¿no? No se me da espontáneamente. Yo creo que el cielo será una danza perfecta, ¿no? Armónica entre el espíritu y el cuerpo.
y no las torpezas que vivimos en esta tierra cuando estamos tratando de seguir, ¿verdad? Esa música que nos dicta el espíritu y luego el cuerpo que no quiere bailar de esa manera o que se te choque el pie o que de repente simplemente traes otra música que quieres tocar, porque así nos pasa en esta tierra. Bien, número 3, y aquí vamos a empezar a hablar de otro aspecto que sucederá en el cuerpo glorioso, además de la espiritualización que ya explicamos, es la divinización, ¿no? Y quizá te puede sonar más o menos a lo mismo, entonces te preguntas, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué significa espiritualización? Que espero ya lo hayas entendido, como lo expliqué. Y ahora, ¿qué es la divinización? Y aquí empieza el Papa diciendo... Se puede sacar de aquí la conclusión de que el grado de espiritualización propia del cuerpo escatológico tendrá como fuente el grado de su divinización. Una primera pista, ¿no? La fuente de la espiritualización es la divinización. Ahora, será incomparablemente superior a la que hayamos alcanzado en esta vida terrena, que a través de los sacramentos, de la oración, de estar cerca del Señor, pues poco a poco vamos pareciéndonos más al Señor. De eso se trata, ¿no? Que podamos decir al final de la vida con San Pablo, es Cristo quien vive en mí, no soy yo, es Cristo. Pero es un proceso, ¿no? Que dura toda la vida. Pero aquí dice, no estamos hablando de otro tipo de divinización, ya no de la que puedas alcanzar en esta tierra, sino de la que el Señor nos donará magnánimamente cuando lleguemos al cielo. Y vean cómo lo describe. Dice, la participación en la naturaleza divina, la participación en la vida interior de Dios mismo, penetración e impregnación de lo que es esencialmente humano por parte de lo que es esencialmente divino. Pausa. Pausa. O sea, aquí podemos decir, wow, wow, wow. La participación de la naturaleza divina, Dios mismo y su vida interior que quiere participarnos, impregnarnos, impregnar a alguien, no es darle algo, te doy mi divinidad, sino quiero impregnarte, quiero sumergirte en eso que yo soy, ¿no? Quiero que seas uno más, así como el Padre y yo somos uno, que tú y yo seamos uno, ¿no? Y dice impregnar todo lo humano, lo que es esencialmente humano, por parte de lo que es esencialmente divino, ¿no? Es una como analogía esponsal de cómo el Señor quiere entregarse totalmente a nosotros y hacerse uno con nosotros en una intimidad, en un amor que no hemos conocido en esta tierra. Es una historia de amor para la que el matrimonio siempre nos estará dando luz, una luz pálida, pero que nos habla de eso que siempre dice Christopher West. Dios quiere casarse con nosotros para vivir la mayor intimidad posible. Cuando lleguemos al cielo, ¿no? Él será el amor de nuestra vida y nos impregnará plenamente, ¿no? Con una plenitud que jamás antes hemos experimentado. Pues no sé, porque en esta vida a veces nos da miedo que Dios se nos acerque demasiado. A veces tenemos demasiada culpa, a veces nos sentimos indignos y no nos acercamos lo suficientemente a Dios, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo en algún retiro estar en la meditación del Calvario y metida totalmente con mi imaginación, en esa oración yo... De alguna manera imaginé o el Señor me decía mientras oraba como que tenía sed y que me acercara. Pero mi humanidad en esa oración de verdad se implicó profundamente y me sentí totalmente indigna de acercarme a darle de beber. Y recuerdo que en ese cuadro que imaginaba al rezar, María también estaba ahí a unos pasos de la cruz. Y recuerdo que la vi y le dije, María, te llama. Como diciendo, tú eres la madre, tú sabrás cómo saciar esta sed de tu hijo. Y tal cual, vi que María se acercó y regresó con una sonrisa llena de ternura. Me miró a los ojos y me dijo, no me llama a mí, te llama a ti. Y la respuesta nuestra siempre es, pero yo no soy digna. Pero es que yo no he rezado lo suficiente. Pero es que no lo amo como debería. Mil y un cosas que decimos, ¿no? Si supiera mi pasado, no me estaría llamando. Y de alguna manera... La Virgen te sonríe y te dice, adelante. O sea, no tiene nada que ver, el Señor te quiere cerca y quiere que sacies tu sed y quiere que entres en esta intimidad de amor, ¿no? Y que bajes tu barrera. Y cuando uno se acerca, Él dice, tengo sed de tu amor y tengo sed de tu miseria, de tu pequeñez, de tu nada. No te voy a pedir nada que no me puedas dar, pero dámelo. Dame tu pecado,
deja que yo te ayude, dame tu miseria, dame tus culpas, dámelas, ¿no? Y a la vez también, al terminar esa meditación, recuerdo que como que él me regresó la pregunta, ¿no? Diciendo, ¿y tú no tienes sed? ¿No? Y ahí fue un momento especial en mi vocación donde yo le dije, claro que tengo sed. Y lo que se me vino a la mente primero fue, tengo sed de amor, tengo sed de intimidad, tengo sed de ser una persona única e irrepetible para alguien que me ame de un modo también único e irrepetible. Quiero que alguien me abrace. Son esos anhelos que tenemos en el corazón y fue hermoso sentir cómo el Señor se abaja, ¿no? Y llega hasta donde tú estás, a esa pequeñez que somos, y nos besa y nos da todo aquello que anhelamos. Eso será el cielo y no nos lo podemos perder. Bien, me emocioné, pero seguimos en el número 3, en la mitad, donde dice, esta nueva espiritualización será, por lo tanto, fruto de la gracia, es decir, del comunicarse de Dios en su misma divinidad, no solo al alma, sino a toda la subjetividad psicosomática del hombre. Dios que propone a toda la persona, la teología del cuerpo, Dios que se da a todo tu ser, como sucede en la Eucaristía desde esta tierra, que la Eucaristía de verdad, esos momentos donde lo recibimos son pedacitos de antesalas del cielo, ¿no? Donde el Señor tú lo recibes, pero en verdad Él es el que te recibe y Él es el que permea todo tu ser, que se hace uno contigo, ¿no? Se va desapareciendo en ti mientras lo digieres. Es una cosa impresionante como Él inventa esta locura de amor que es la comunión, que no hay que cambiarla por nada en esta vida. Por eso vale la pena, ¿no? Los sacrificios que podemos hacer, el poder vivir en gracia constantemente para recibirla y tener estos pedacitos de cielo que nos hacen anhelar, ¿no? Y decir, si esto es la tierra, ¿qué será el cielo, ¿no? Cuando Dios sea todo para mí, en todos, ¿no? Porque hay que compartir, en el cielo hay que compartir al Señor. Y esa también será parte de nuestra felicidad. Y luego vamos al 4. La divinización en el otro mundo indica, por las palabras de Cristo, aportará al espíritu humano tal gama de experiencias de la verdad y del amor que nunca hemos vivido. Just you wait. Espera llegar y entonces te acordarás de esta catequesis y decir, no hombre, qué pocas eran las palabras para describir aquello que hoy estoy gozando cuando llegues a la vida eterna, ¿no? Y lo importante aquí es que cuando lleguemos al cielo no desapareceremos. O sea, si estamos hablando de un cuerpo glorioso que vivirá así para siempre cuando lleguemos a la vida eterna, quiere decir que al llegar al cielo y hacerme uno con el Señor, no desaparezco, sino emerjo de Él plenamente como persona, en la mayor expresión, la más bella, la más completa de mi ser, por Él, que ha impregnado todo lo que yo soy, pero sin perderme, sino a través de mí, expresando realmente lo más grande que el Señor siempre pensó desde toda la eternidad cuando me dio la gracia de vivir por primera vez, de venir a esta tierra, ¿no? Y ya hacia la mitad del 4 dice, una gran pregunta, ¿no? El Papa dice, ¿es posible quizás en este caso pensar a nivel de escatología bíblica en el descubrimiento del significado esponsal del cuerpo, sobre todo como significado virginal de ser en cuanto al cuerpo varón y hembra? El cielo será la plenitud de este significado esponsal del cuerpo. ¿Recuerdan que era don? Que era esa capacidad de amar, que ese era el entregarnos, que en esta tierra lo vivimos según nuestra vocación, una entrega plena y total de nosotros mismos a otra persona. Cuando llegamos al cielo, este significado esponsal, desde tu masculinidad o desde tu feminidad, te podrás entregar plenamente, con una aceptación plena de lo que Dios pensó para ti, en un estado virginal, ¿no? Y virginal aquí, que lo uno a la espiritualización, no virginal en el sentido de que no has tenido relaciones sexuales, sino virginal en el sentido de integridad, ¿no? Esa armonía perfecta de cuerpo y alma que hacen que yo, con todo lo que yo soy y poseyendo esto que yo soy, sin ninguna división, ni fractura, ni lucha, ¿verdad? Toda yo o todo yo, ¿no? Me podré entregar plenamente al Señor y realizaré este significado esponsal de mi cuerpo como nunca antes lo he podido hacer en esta tierra.
Terminemos con el 5 que dice: esta experiencia escatológica del Dios viviente no solo concentrará en sí todas las energías espirituales del hombre, sino que al mismo tiempo la desvelará de modo vivo y experimental. El comunicarse de Dios a todo lo creado y en particular al hombre, lo cual constituirá el más personal donarse de Dios en su misma divinidad al hombre. ¡Pausa! Este video está para pausarlo y meditarlo, no es para escucharlo de corrido. Quizás lo estás escuchando en un coche o mientras cocinas, pero luego date tu pausa y escúchalo nuevamente. No a mí, lee la catequesis, lee estas frases que dices, ¡wow! No sé qué dijo, pero es algo muy bello. No lo podemos entender perfectamente, pero tratemos de acercarnos a este misterio donde dice, al mismo tiempo le desvelará de modo vivo y experimental para tantos de nosotros que vivimos muchas veces esta tierra con tanta sequedad, donde no sentimos al Señor, donde se nos esconde. Es cuando llegues al cielo, a una experiencia viva, experiencia, donde el Señor te tocará, donde el Señor te hará vibrar, donde experimentarás con todo tu ser psicosomático esta felicidad que es el cielo. Y dice, ¿y qué es la felicidad? El comunicarse de Dios a todo lo creado, a todo el universo, obviamente, pero de un modo especial al ser humano, al hombre. Y eso constituirá el más personal donarse de Dios, o sea, significado esponsal más pleno de Dios hacia ti, en su misma divinidad, o sea, como Dios, al hombre, al ser humano. Ahora sí que, ¿qué o quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos, Señor, para que tal don vaya a ser nuestro cuando lleguemos a la vida eterna? Y porque llegaremos ya con nuestra historia y sabemos que no es perfecta y sabemos que traemos colgando heridas y muchos pecados, pero ya al llegar, el Señor dirá, te he purificado, has luchado, has sabido sobrellevar este combate, ¿no? Como dice San Pablo, he llegado fiel al final de la carrera y el Señor te dirá, ven siervo fiel y ven a mí que quiero volcarme plenamente en ti, ¿no? Quiero que tú seas todo en mí. Es algo de verdad maravilloso, ¿no? Ese seremos dioses se realizará de esta manera. Dios será todo para mí y yo seré todo para Dios. Concluye el Papa en estas espiritualización y divinización de las que participará el hombre en la resurrección, descubrimos en una dimensión escatológica las mismas características que calificaban el significado esponsal del cuerpo. Las descubrimos en el encuentro con el misterio del Dios viviente que se revela mediante su visión cara a cara. Esto será el cielo. Cuerpo espiritualizado, cuerpo divinizado, un ver a Dios cara a cara, un significado esponsal, una entrega plena de Dios a ti y tuya a Dios. Pues bien, creo que aquí tengo que terminar. Ojalá que esta semana repasemos cómo en realidad desde aquí Dios anhela decirnos, ¿no?, que el cielo será el cumplimiento de los anhelos más profundos de nuestro ser. Los anhelos de intimidad, de amor, de comunión, de unión. Eso que anhelas, y a veces nos da miedo hasta tocar los anhelos porque decimos, ay, es que ¿para qué los toco si no los voy a cumplir? No, en esta tierra quizá no, pero cuando lleguemos al cielo el Señor cumplirá, y cuando lleguemos a la vida eterna entonces entenderemos realmente que será este cumplimiento y que su plan se llevará a cabo porque nuestro pecado no lo ha destruido. Es maravilloso, es una motivación increíble y puede ser tu motivación para cada mañana, ¿no? Me acerco al gran día y un día, Señor, te abrazaré. Un día de verdad no tendré ninguna atadura, un día podré tener esta plenitud y armonía en mi ser para de verdad decir, Señor, aquí estoy, tú eres todo para mí y yo soy todo para ti. Que tengas una linda semana. Bye, bye.